Carlos Oquendo tiene 22 años y una discapacidad cognitiva. Con su condición parecía que todas las puertas se cerraban al tiempo y cada vez era más difícil demostrar sus habilidades. Yo soy muy activo y aprendo muchas cosas muy rápido. Antes aprendo más rápido. ¿Merecen oportunidades? Sí, señora. Todas merecen oportunidades porque son muy inteligentes. Pero sí había una oportunidad. El grupo español Ilunium abrió en el municipio de La Estrella la primera lavandería industrial donde solo trabajan personas con alguna discapacidad. El hospital Pablo Tobón Uribe es su principal cliente. En esta lavandería todo es inclusión. Cada uno de ellos cumple una función diferente, pero por supuesto adecuada de acuerdo a sus capacidades. Carlos, por ejemplo, es muy bueno en el área de planchado. Carlos, ¿en qué consiste? Consiste en que viene la ropa del túnel, miramos acá si es grande o pequeña. Por ejemplo, en el momento está pequeña, la ponemos y está rota, la pisamos en el amarillo. La discapacidad no es incapacidad. Acá es donde nosotros estamos demostrando verdaderamente los valores que tenemos y realmente lo que somos capaces de hacer. ¿Qué te digo? Es una oportunidad de vida, una calidad de vida diferente. Es un modelo socialmente sostenible, insisto, es económicamente rentable. Lo que hacemos es insertar personas con habilidades distintas al mundo laboral. Con la misma esperanza de un futuro prometedor, más de 30 personas se están formando en el Instituto de Capacitación Los Álamos y muy pronto accederán a la misma oportunidad laboral.